Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Daniel Filmus. Carmona, por este tema. Sí, señor. Sí, pero no sabía que presidente, era. En la misma dirección de los diputados propinantes, quiero adherir a la idea de que votemos una declaración de censura a las palabras del embajador argentino en Reino Unido. Si no lo hacemos, estaríamos dando por sentado que lo que planteó el embajador es lo que plantea la Argentina, que es totalmente contrapuesto al artículo 1, a la cláusula transitoria 1 de nuestra Constitución. Argentina, nunca un funcionario argentino en toda la historia, invito a revisar, nunca un funcionario argentino en toda la historia se refirió a las autoridades de las islas sin agregarle las ilegítimas autoridades, porque como se dijo acá, no reconocemos otras autoridades que las que tiene la República Argentina. Ese territorio es tan nuestro como el obelisco, el territorio de las Islas Malvinas es claramente parte de la soberanía nacional. Creo que una declaración fuerte de este Congreso va a colocar esta declaración del embajador en el lugar que le corresponde. Yo lo quiero decir porque estuve 2 años a cargo de la discusión del tema de Malvinas en la Cancillería. Estas palabras del embajador, sepámoslo todo, las anotan los británicos y van a ser usadas como antecedentes. Si no hay una respuesta categórica o del Ejecutivo o del Congreso de la Nación, van a ser usadas en el futuro como una base, como una prueba de que Argentina acompaña la idea de que hay autoridades legítimas en las islas. Por eso, señor presidente, adhiriendo a las 2 intervenciones anteriores, también sumo desde nuestro bloque la idea de que tomemos la decisión de votar esa declaración. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.